Esta es la polémica del día. A ver, pues, ¿cómo le hemos titulado, mi querido Chano, a la polémica de esta tarde? Cuéntanos. La fiscalía entra en campaña contra Luisa González. ¡Ay, ay, ay, no! Bueno, así es, porque les cuento, queridos amigos, que un nuevo actor entró en acción en la campaña electoral que, como lo hemos señalado, cada día se torna más turbia. Y nadie pensaría que este actor tiene vela en este entierro, pero la ha buscado. Se trata nada más y nada menos que la Fiscalía General del Estado, institución que al parecer tiene tiempo, sus funcionarios a lo mejor disponen de horas libres, y por ello han decidido meterle mano a la campaña. Terrible. Y coincidentemente, los dardos de la Fiscalía van dirigidos en contra de la candidata a la presidencia de la República por la Revolución Ciudadana, Luisa González. A ver, entonces esto ya es una coalición, es una cosa armada. Verás, te menciono, Chimi. La atacan los grandes medios. Eso ustedes ven diariamente. La espían redes de inteligencia. De la policía, ¿no? De la policía. ¿Ah? Le sabotean entrevistas, como lo que pasó aquí hace poco en Radio Pichincha. Y la última rueda del coche, lo que faltaba es que ahora intervenga la fiscalía. ¿Y a qué más? Ya que ¿qué ha de ser, no? Vienen los Avengers también. ¿Qué más lo que falta aquí? ¿Qué ha de ser? O sea, ¿cuántos refuerzos? Ya, ¿qué más? O sea, ya. ¿Cuántos refuerzos se suman a la derecha, no? Todos. Ya. Bueno, vamos al grano entonces, porque resulta que Luisa González se refirió a la falta de agilidad en la justicia frente a los casos de abuso en contra de mujeres, ¿no? E incluso ella relató un caso particular de una persona cercana a ella. Sí, sí. Y luego derivó la reacción de la fiscalía. Pero vamos a mirar y a escuchar lo que dijo Luisa González sobre el abuso a mujeres. Sí. En el sistema de justicia, conozco de alguien muy cercano a mí, una chica, fue violada aquí en Guayas por un grupo de jóvenes. Fue a fiscalía. ¿Saben qué le dijeron? Que esos chicos probablemente pertenecen a bandas delictivas, que mejor se quede callada. Fue a otro lugar y le dijeron, no te podemos atender. No hubo un fiscal que le atienda en la provincia del Guayas. Le dijeron, anda a ver si te atienden en tu provincia. Esas cosas no pueden pasar. Esa es la Fiscalía General del Estado. Y lamentablemente, y es una vergüenza, la lidera una mujer. Y las unidades de violencia contra la mujer no tienen el personal necesario. Lo peor que nos puede pasar es que vengas de ser violentada por un hombre y te atiende un hombre. Deben ser empáticos, debes tener equipos de mujeres con psicólogos, con psiquiatras y con médicos especialistas, mujeres. Vamos a presionar, porque esa es otra función del Estado, para que se dé atención digna a las mujeres cuando son víctimas. Bueno, eso es lo que dijo Luisa González, ¿no? Y luego, para reforzar la candidata, para reforzar esta idea, publicó un mensaje en su cuenta de Twitter, que lo tenemos acá. ¿Qué dice ese mensaje? Hoy el sistema de justicia nos falla a todas. En nuestro gobierno tendremos funcionarias especializadas en tratar casos de violencia, psicólogas, médicas, abogadas, para acompañar a las niñas, adolescentes y mujeres que nunca más sientan el abandono. Cuando tocan a una, respondemos todas. Ya. Bueno, ahí está lo que señaló la candidata Luisa González. Y luego, pues, reaccionó como, yo diría, como gato panza arriba, sería la Fiscalía General. Seguramente la fiscal Diana Salazar ordenó publicar un tuit institucional para desmentir lo afirmado por la candidata Luisa González. Bueno, ¿por qué digo que se ordenó? Porque en las instituciones se maneja así, pues. A ver, yo trabajé en la superintendencia de bancos. Yo era el coordinador general de comunicación. Un tuit tenía que pasar por la revisión y aprobación de la máxima autoridad, en ese caso la superintendencia de bancos. Y obviamente la máxima autoridad también pide a comunicación, publiquen esto, publiquen este otro. Entonces no es que gratuitamente
un funcionario cepillo dice, a ver, pongamos esto. No, claro. Ahí hay una orden superior. Y eso que muchas veces han recurrido a esa excusa, ¿no? Echarle la culpa a un funcionario que se le ocurrió poner tal o cual cosa. Exactamente. Es que el flujo está, perdón, nada más, el flujo va de comunicación hacia la presidencia o de presidencia de comunicación o de la superintendencia, lo que tú dices. Difícil saltarse esos filtros. Exactamente, todo tiene que ser aprobado por la máxima autoridad, claro. Coordinado con la máxima autoridad. Ya, entonces decíamos que aquí tenemos el mensaje al que, por cierto, le dio retweet la fiscal general. Aquí tenemos. Clarito dice ahí, Diana Salazar, M, republicado. Ya no te sale como retweet, ¿no? Sino que ahora te sale como republicado. Ya. ¿Qué dice el tweet de la Fiscalía General, mi querido Chano? Tiene, a ver, Fiscalía Ecuador tiene un equipo de género formado durante esta administración. Además cuenta con unidades especializadas para investigar delitos de violencia sexual. No te dejes engañar, infórmate a través de canales oficiales. Se sintió aludida, ¿no? Se sintió aludida. Claro. Y a mí me parece descabellado esto, porque ¿cómo puedes decir no te dejes engañar cuando toda la ciudadanía sabe que la justicia no funciona? No funciona de una manera efectiva. Yo tuve el caso de una conocida que fue acosada sexualmente, casi se comete una violación. Fue a denunciar, se demoró un montón, luego le dijeron que espere, que le llamen para designarle un investigador, que el próximo mes, que no sé qué, y mejor desistió. Entonces, definitivamente no hay agilidad, y no solo en eso, o sea, la justicia no funciona. Hay muchos casos, y eso podemos extendernos, pero nos va a faltar el tiempo. A veces ni siquiera quieren coger la denuncia, nada más. Exactamente, y tienes que tener plata encima más. Claro. Porque desde que tú pones una denuncia en la policía judicial, ya te asigna un agente, el agente lo primero que te dice, va, deme para la movilización porque no, para ir al lugar de los hechos, porque a mí no me dan. Y si no tienes plata, no camina eso. Claro. Entonces no me vengan aquí con que no se dejen engañar. No hace falta, no hay ningún engaño, es una realidad. Y lo decimos como ciudadanos. Mira, yo tuve un accidente de tránsito hace un tiempo, ¿y sabes a qué tiempo llamaron a la reconstrucción de los hechos? A los tres años, así como lo escuchan. Así que insisto, no se trata de decir, no se dejen engañar. Todo el mundo sabe que la justicia no funciona en nuestro país. Claro, y eso que somos como hombres privilegiados, de alguna forma. Ponte una denuncia de género, a ver cuándo te mandan las medidas de protección, a ver si te mandan las medidas de alejamiento y quién cumple eso. Realmente no es así, realmente aquí vivimos en la desaprensión y en el olvido de lo que deben cumplir las actividades judiciales, las autoridades judiciales. Exactamente, bueno, y luego en redes sociales pues se generaron decenas de mensajes para criticar la actitud de la Fiscalía General. Por ejemplo, tenemos acá el pronunciamiento del politólogo y académico Fernando Casado, muy conocido, ¿no? Sí. Quien dijo en su cuenta de Twitter lo siguiente, ¿qué dijo Chano? Que la Fiscalía Ecuador haga campaña política en contra de una candidata es cruzar todas las líneas rojas de lo que no con mayúscula puede hacer una institución estatal, lo que merece la atención de organismos internacionales y llama a la OEA y a ONU Ecuador. Así es. Así que no basta con poner un falso ahí en letras rojas. O sea, la gente no come cuentos, y no es por defender... Pero ¿y por qué es falso? Si dijo una verdad, pero realmente... O sea, perdonen, ¿y de dónde viene la falsedad? ¿Dónde está? Mencionó a alguien, dijo, es culpa tuya, suya, fiscal o el otro fiscal. Mencionó un problema. Exactamente. Un desmentido, poner falso, cabe cuando, por ejemplo, si con nombre y apellido le dijeran, a ver, usted como funcionaria, como máxima autoridad de la fiscalía, usted hizo... cometió un delito, usted se enriqueció por esto, por un contrato. Claro. Ahí sí cabe un desmentido, pero ahora criticar el sistema judicial y salir a decir que es falso, tiene otro sentido. Hermano, tiene la intención de atacar a determinada candidatura. Matan a una mujer cada 23 horas, aquí en Ecuador, y el sistema funciona, y el sistema de justicia funciona, por Dios. Eso lo dijeron hoy, por cierto, no es una cita mía. Eso dijeron hoy aquí en las Guarmis. Escuchen ese programa también. Ahí se diagnostica el problema. Y son cada 23 horas. Pasamos de 35 horas a cada 23 horas. Eso es lo que estamos viviendo en Ecuador. Exactamente. Mira, y también hubo muchos, ya lo dijimos, muchos criterios en redes sociales que obviamente criticaron la acción de la fiscalía. Pongamos un par de ejemplos nomás, de dos ciudadanos. A ver, tenemos el primero acá. Es del señor Carlos Limaico. ¿Qué dice, Chano?
¿Desde cuándo la fiscalía hace política?, se pregunta Carlos Limaico. Con razón estamos como estamos. No caigan tan descaradamente en evidencia. Toma. A ver, pongamos otro ya, de otro ciudadano. Dale. Dice que es del señor Braulio Druet Velázquez, debe ser. El caso de mi sobrina tiene 5 años por abuso sexual y con todas las pericias, el fiscal, secretario, se han dejado sobornar. Lo que tú decías. Y ahora que llegamos a la audiencia, solo han dilatado el proceso, mientras su familia vive en el miedo y con la esperanza que algún día se haga justicia. Exactamente, mire, y se me viene a la mente un caso. Ustedes recordarán, queridos amigos, que un fiscal del cantón El Carmen, la provincia de Manabí, fue acusado por el supuestamente haber sido el autor del femicidio de Naomi Arcental. Es un caso bastante sonado. ¿Qué ha pasado sobre eso? Nada. No, y cada vez está metido en cosas distintas, todos en temas ilícitos. Entonces, ¿de qué hablan? ¿De qué desmentido hablan? No entiendo. Sí, y obviamente muchos ciudadanos, mucha gente se preguntan, ¿por qué la fiscalía únicamente le responde a Luisa González cuando hay otros candidatos también que han hecho críticas a la justicia? Se han referido a las deficiencias, a la lentitud de la propia fiscalía, de la justicia, y ante lo cual los candidatos hacen propuestas, ¿no? Claro. Pongamos un ejemplo nada más. Por ejemplo, acá tenemos de Jan Topic, del pasado 14 de julio. Tenemos un tuit de él. ¿Qué dice? Juntos por una justicia segura y efectiva. Implementaremos medidas efectivas para garantizar la seguridad y el orden de nuestro sistema penitenciario. Trabajaremos en equipo para construir un futuro donde prevalezca la justicia, dice Jan Topic. ¿Por qué será que no le han respondido a Jan Topic la fiscalía? O sea, eso se pregunta mucha gente, ¿no? Definitivamente, esta acción de la Fiscalía General afecta más la imagen de la cabeza, ¿no?, de la institución, me refiero a Diana Salazar. Recordemos que recientemente la fiscal general atravesó un escándalo por una denuncia de presunto plagio de su tesis de abogada, planteado por el colectivo Acción Jurídica Popular. Así es, la Universidad Central, luego de revisar el contenido de la tesis, reconoció que había textos similares con otros autores, pero para no decir que hubo plagio, se inventaron una categoría única en estos temas académicos, que es la impericia, porque la autora de la tesis no tuvo cuidado en mencionar las citas. Terrible, ¿no? Y esto le afectó mucho la imagen de la fiscal general, y ahora se meten en política y ahí están los resultados. Pero el papel de la fiscalía en la campaña no es de hoy, ¿no? No es de hoy, porque esto se arrastra desde hace algunos días, porque ya hubo un primer encontrón hace varios días. La semana pasada la propia Luisa González criticó a la fiscalía por la falta de resultados en la investigación de la denuncia, en este caso de los narcogenerales en la Policía Nacional, denunciado por el embajador de los Estados Unidos. Recordemos lo que dijo Luisa González la semana pasada. ¿Cómo es posible un país donde el líder de una banda delictiva es el que sale a decir, tranquilos ecuatorianos, le vamos a dar paz, le vamos a dar seguridad, y no el presidente de la República? Entonces, ¿quién está gobernando? Y esto solamente demuestra lo que siempre dijimos, el presidente de la República y este gobierno está tomado por la delincuencia y por las bandas delictivas. Y un tema fundamental aquí, la señora fiscal Diana Salazar, y mi llamado público a la señora fiscal, ella tiene un proceso de investigación previa por una denuncia del embajador de Estados Unidos sobre narcogenerales en la policía. ¿Por qué no avanza en esa investigación? ¿Por qué no está ya formulando cargos? ¿Qué está esperando? ¿Que nos maten a todos? Hágame el favor, póngase a trabajar. Y esta es la declaración que debe haber generado la molestia de esta la fue fiscal, la primera. Porque le dice lo que debe hacer en un tono en el que no hay que esperar ya más. O sea, vean, hemos utilizado tantas veces un tono ecuánime, todo conciliador, que por fin alguien tiene energía en reclamar las cosas. Ya, estoy seguro que este le debe haber ardido, como que le hubieran echado alcohol en las heridas. Exactamente, y sobre esta declaración que fue la semana pasada, insisto, en esa ocasión la fiscalía reaccionó, pues, emitió un comunicado, pero para amagar, diría yo, ¿no? Para disimular algo, ¿no? Ese para que se iba por las ramas. Exactamente, para no hacer ver que va en contra de Luisa González.
El comunicado de la fiscalía se refirió de manera general a todos los candidatos. A ver, tenemos acá el tuit. Y si ustedes se dan cuenta, es un tuit fijado. Le da ese real. Ahí lo dice. Claro. Fijada. Bien. ¿Qué dice el comunicado? Fiscalía es una institución autónoma que responde a las necesidades de la sociedad. En ese contexto, hace un llamado público a quienes son candidatos para las próximas elecciones a no intentar interferir en las actuaciones de la institución. ¿Interferir? ¿Dónde está la interferencia en este asunto? ¿Interferir es opinar? ¿No son dos cosas distintas? Por supuesto. O sea, no le veo ahí dónde está esa interferencia, ¿no? Es lamentable, ¿no?, para lo que ha quedado nuestra Fiscalía General de la Nación, inmiscuirse en política, en lugar de acelerar las investigaciones sobre muchos casos que aparentemente están ya en el olvido. Les recuerdo algunos, ¿no? El caso León de Troya, la mafia albanesa, el asesinato del propio Rubén Cherres, ¿qué será, no? El caso Ina Papers. Eso te iba a decir, Ina. La propia denuncia de los narcogenerales, ¿qué será? Tantas cosas que tienen que ver y que son realmente palos gruesos de la política nacional, que deberían ayudar esa resolución a mejorar el terreno en el que se hace política en el país. Y justamente en estos temas políticos, donde seguramente la fiscalía decide no actuar o actúa con un tortuguismo acusatorio realmente sospechoso, pues entonces no dice ni media palabra partida por la mitad y tragada por una hormiga. Sí, y algo que me llama también la atención, yo digo, ¿no? Por ejemplo, no solo de Luisa González, ha habido otros candidatos que han criticado a la justicia. Le hemos visto salir a pronunciarse a la Corte Nacional de Justicia, al Consejo Nacional de la Judicatura o a algún juez. No lo han hecho. La única que se ha pronunciado en este caso, la única institución, la Fiscalía General del Estado. O sea, imaginémonos ya, todos los candidatos también han criticado el tema de la salud, ¿no? No hay medicinas en los hospitales, no hay médicos, etcétera. Han criticado el deterioro de las carreteras, muchas cosas. ¿Ustedes han visto que salga a pronunciarse el ministro de salud a decir falso, si hay medicinas en los hospitales? O que salga el ministro de transporte y obras públicas a decir no, falso, sí estamos dando mantenimiento a las carreteras. No lo han hecho porque obviamente no pueden inmiscuirse en la política, en plena campaña electoral. Y la única institución que ha hecho esto, insisto, la Fiscalía General del Estado. Y dos preguntas. Una, ¿dónde está el CNE? También el CNE podría pronunciarse respecto a esto. Y lo segundo, es hasta entendible de pronto que un ministro reaccione. Pero la Fiscalía es una entidad autónoma. ¿Ya? O sea, en ese sentido no podría tener una vocería para un tema en el que definitivamente no tiene nada que hacer. ¿Ya? Entonces el ministro puede tener de pronto hasta un rol político, si tú quieres, digamos, como vocero. Exactamente. Pero la Fiscalía. Y ni ellos lo han hecho. Claro, y ni ellos lo han hecho. Eso es absolutamente extraño y deja un mal precedente, dice, al cumplimiento de lo que debe ser una Fiscalía, que en vez de profesionalizarse, parece que cada vez va para atrás. Bueno, eso es lo que les queríamos contar en esta ocasión, queridos amigos. Y bueno, los grandes medios de comunicación seguramente no le van a parar bola a este tema, ¿no? Hay otra cosa, los mismos candidatos deberían solidarizarse, porque si de pronto van a hablar del tema y la fiscalía les va a decir no, usted no puede pronunciarse, ahí sí, pero como aquí no prima para nada la solidaridad, sino que ni siquiera cuando aquí se le fue la energía eléctrica a Luisa González dijeron algo, pero que si lo hubiera tocado a ustedes, estoy seguro que alguna gente se hubiera dicho qué pena, es un atentado a la democracia, de eso no hablan, ¿ya? Porque cada quien está encerrado en su metro cuadrado para tratar de llegar a donde difícilmente van a acceder. Bueno, se nos acabó el tiempo, queridos amigos, como siempre, mil gracias por esa gentil y amable atención, a ustedes nos debemos, queridos amigos, y les esperamos, como siempre, el día de mañana a las 17 horas, gracias Chano, nos veremos mañana. ¿No? A ti, querido Chimi, a todo el equipo que está aquí, 2225, gracias. Muy bien, ¿no?